queremos manifestarles algo bien importante para que nos sintamos bien contentos. Se fue a la reunión el licenciado Francisco Solís, que es nuestro director del DIF estatal, fue y ¿saben qué, nos comunicaron a través del licenciado Francisco Solís? Que tenemos el segundo lugar a nivel nacional en prevención de cáncer. Así que esa es una gran alegría y entre todos se está logrando, porque aquí todos están participando y queremos que la salud está en sus manos. Hay que atenderse, hay que quererse, hay que cuidarse, y que en esto tenemos ahora para tétanos, difteria, luego lo de la influenza, que todos tienen que vacunarse, porque queremos adultos bien sanos, para que todas las familias estemos bien contentos, porque todos ustedes forman parte de la familia de Guerrero y de nuestro DIF. Y pues nuevamente, a nombre de mi esposo Héctor Astudillo, agradecerles a todos el amor que tienen ustedes a la vida y a cuidarse todos los días, porque ustedes son la experiencia de las familias y muchos de ustedes parte activa para que las familias vayan cada día mejorando en valores. Y pues a nombre...